Y es el fin de Guayana Francesa y con este mediodía que me está aplastando el cerebro y no puedo ni pensar. Estamos aquí escondidos en una sombra, en el borde bordesísimo de Guayana Francesa con Surinam. Eso que se ve allá al otro lado del agua es Surinam. Vinimos aquí un día antes a averiguar cómo es la movida para mañana cruzar en la mañana. Ya sacamos la visa en Cayena. Así que tenemos toda esa parte lista para Surinam. Lo único que falta es venir mañana acá, sellar el pasaporte y pagar el boleto de ferry, que para gente caminando son 4,50 € más o menos en el bote oficial. Si no, un kilómetro hacia allá, hacia la ciudad, tenés unos botes que son no oficiales, que esos te cobran 5 €. Pero bueno, podés cruzar sin estampa, no sé, yo no lo haría. Bueno, ese es el fin del capítulo. Nos queda hoy recorrer lo que sería Saint-Laurent, que es donde estamos ahora. Se escribe Saint-Laurent. Y nada más. Joana está informándose ya de lo que hay para hacer aquí en Saint-Laurent. Pasamos por una oficina de turismo interesante que está ahí, te da todo, guías, mapitas, información interesante. Tiene un internet muy dudoso y bicicletas para rentar por 10 €. Que está bueno, pero 10 € es muchísimo. Pero bueno, Guayana Francesa, todo lo más barato sale 10 € para arriba. Y listo, y con esto los dejo porque tengo el cerebro frito, estoy re cansado. Chao. Bueno, sale videito de Saint-Laurent, esa zona como que la más linda en teoría. Y allá está el mar y al otro lado está Surinam. Listo, esto es Saint-Laurent, o al menos de lo que caminamos, la parte bonita. Thank you.